found a few notes back at Kedar's place talking about a town called Sunnyport. Sounded like these smugglers have some sort of a base there. Malak tells me it's a town overlooking the coast, where all the nobility go to get away from the foul city air. Sounds a little odd calling them nobility, but I guess cream's not the only thing that rises to the top. Malak's about the only half-noble person I've met in this city. He says there's something called a steam carriage, which goes from the city to Sunnyport every day. He says it can pull 10 carriages as fast as a whole train of horses can pull one. I don't think he approves. I had a wander around the station today, but there are lots of areas out of bounds to the public, and you can't get near the carriage without a ticket. Tickets cost far more than I can afford right now. Today I'm going to find a way on board the train and follow the smugglers to their stop. Sounds easy, but by the looks of the decorations, there's quite a lot of money in that place, so I can expect it to be heavily guarded. I somehow doubt the smugglers will just invite me in, so I'll need a bit of money for equipment once I'm there. I suppose this is as good a place as any to get that. I didn't want to become a thief, but Malak says this is the only way, and I can't think of anything better. So, here goes. Bueno, Cocos, esto no puede mejorar. Vamos a tener que entrar en un tren. No sé si lo entendéis. Vamos a tener que entrar en un tren. En un mundo steampunk. Vamos a tener que entrar en un tren de vapor. ¡Hell yeah, chaval! ¡Hell yeah! Cada vez esto está mejor, cada vez esto está mejor. Solo faltan las criptas. A ver. Los contrabandistas van a viajar... en un carromato de vapor a Sunnyport. Y necesitas encontrar una forma de entrar a bordo. Aunque los lugareños te van a ignorar a no ser que les provoques. Los mecanistas. Bueno, esto se pone interesante. Ya vamos a, creo que el daño ese vamos a subirlo. Los mecanistas del carruaje. O sea, los carruistas. Mierda. Los mecanistas del andén. Que van a chequear los tickets. Van a ser peligrosos, vamos. Roba un ticket. Ah, mierda. Bueno, no. Vamos a tomar la segunda ruta. Vamos a infiltrarnos. A sneak, sí. Una vez a bordo, siéntate en el... ¿cómo se llama? Vagón del fondo. O sea, el vagón de utilidad. Es el que va al final del tren. Cierra la puerta detrás de ti y empieza que el carruaje... Vamos, arranque. Bla, bla, bla. Ah, vale. Para que el plan todavía funcione, los contrabandistas no pueden darse cuenta de que sigues con vida. No alertes a ninguno de ellos y no ataques a ninguno de ellos con tus armas. Vale. Mierda. Ghosting. Hostia, qué puta pasada. Tenemos de esto. ¿Sabes lo que es esto? Esto desactiva cosas, o sea, desactiva máquinas. ¿Cuánto cuestan? 200. ¡Oh! Vamos a comprar unas cuantas. Y por lo menos una de estas. Una solo. Todas las que pueda de estas. Tengo 3. Sí, con 3 voy sobrado y con 2 de estas también. Voy a llevarme una de fuego. Y el resto, lo que me sobra... Más largo. Jugar. Guardar. Bueno, vamos a infiltrarnos en un tren. Eso mola mucho. Hey, Taffer, you're just jealous because you haven't got a beautiful woman at your beck and call. She's at your beck and call, is she? Then why did I see her walking around with old man Haggersly? She was? Nah, just taffing with you. Taffer. Vale, esos son los que hay que seguir. A ver, 6 vagones. Para campesinos, para nobles, casino,
No. La mierda maquinista de oración. Nada. Ahora ya está. Grafiteado. Raven. Esto es la planta de arriba. Entrada principal. Vale. Vamos a ver. Sí, sí, sí. Trenes. Me gustan mucho los trenes. Los de vapor, los de gasoil, los eléctricos, gustanme todos. Yo de pequeño quería ser maquinista. A ver, esto... ¿Habrá alguna ruta extra para entrar? Igual sí. Vamos a ver. But 'tis not right for thee, who has not the training of the builder, to speak his name. Thy words are untrue, heathen. I have within me the great teachings of the builder, though I sorely wish I couldst have learned them in this manner much sooner, and I would have, were it that your precious Hammerite order allowed women to join. But why would a woman wish to join the order? Thou can learn of the builder by seeking out our sermons, and avoid all the embarrassments which can occur if thou were to become a Hammerite. I wish to please the builder as much as thee, perhaps more so. Thine old boys' club is no more, Hammerite. Seek thee out the mechanist order, and thou shalt find thine heart. I have my heart, woman. Speak not to me of the mechanist order. It is unholy and shall be thy downfall. Thou shalt not listen to me. Only when the builder has dropped a mighty hammer on thy head shall thee understand. Even then, I think it most unlikely. Wait! I've not finished speaking to thee. Come back! Stop there, mechanist. I still have words for thee. Oh, those people back home. They fail to understand the misery I must tolerate in this wretched place. Ungrateful miscreants. Sé que se va a quedar ahí. Voy a guardar. Una cosa. Los martillos no tienen razones para odiarme. A Garrett sí, pero a mí no. ¿A que sí? ¿Lo veis? Son buena gente, son buena gente. Poco burros. Pero son buena gente, no como los mecanistas son la escoria del planeta. Son peores, bueno, son igual de malos que los nobles. Entrar. O sea que de momento puedo entrar por aquí, como Pedro por su casa. Sabéis que las vais a mamar, ¿eh? Sabéis que las vais a mamar, ¿eh? A que lo sabéis. Tú también lo sabes. Vais mamales. Vais mamales cuando termine la misión. Bueno, a ver dónde estoy. Estoy aquí. No tengo ningún objetivo de botín. I still can't believe they were able to construct something like this. A moving carriage. Amazing. Yes, but I heard they're having trouble keeping it up and running. It costs so much to make it move. Is that so? I can't see how, since it runs on steam. Maybe they should get the sheriff to stand near it. He's so full of hot air. Bite your tongue. The sheriff keeps us safe from horrid criminals. Not like those mechan whatever's that have sprung up. ¿Qué hará esto? ¿Qué hará esto? Hablaron de él en la misión anterior, tengo que revisarlo. Ladies, didst I hear thee speaking of the divine order of the mechanists? Do you work here, sir? Oh, vaya, no. Vaya viga era, vaya I'm viga. Just passing through.
Perhaps you'd like a little company. I could use a big, strong mechanist to walk me to the arrival area. You never know what kind of scoundrel is lurking around at this time of night. Well, I suppose I can do that. Anything to assist you. I mean thee. Anything to assist thee, grand lady. I do not understand some of these people. Flirt. Damn my shyness. Este se piensa que va a ir a pasarlo bien. Oh, it's so drafty in here. Mierda, ¿ahora qué? Ya aléntame. Quédate aquí un rato. ¿Sabes qué? Que tú iba a tirarte al río, pero tú tienes pinta de ser nuevo. Voy a darte otra oportunidad. Pero que sea la última vez que te vea con ese uniforme. Que por cierto, me gusta más el diseño de estos mecanistas que el diseño de los del original. Eso no sé si es cosa del mod HD. Mira, un sirviente. No sé si es cosa del mod HD. O de... Ok, ya vienen así en el original de esto. Pero en rojo quedan mejor. También quedarían bien en azul, pero no en el azul ese verdoso que tenían en el 2. Que no sé, no es estético, no me gusta. El rojo y el dorado quedan bien. Pero no se lo merecen los mecanistas ir por ahí vestidos de rojo tampoco. ¿Qué hay aquí? Habrá otra forma de entrar. Desde abajo. Bueno, a ver. Como no me pueden pillar los tres esos, voy a andarme con mucho ojo. Luego me cruzo con ellos así de repente. Propaganda. Bueno, propaganda y publicidad, que son cosas distintas. A ver si me puedo colar ahí sin que me pillen. Porque hay tres. Llevarte chives. Vaya bigardos. Vale, estamos dentro. Joder. Vamos a probar estas. Mira, solo con esto, a lo mejor soluciona el problema de los robots. Porque en el TIF 2 estaban solo para tocar las narices y era lo más insoportable. Tenía una de fuego, ¿eh? ¿A que sí? Sí, fue inteligente. A ver cómo apuntó esto. Vaya.
Mierda. Otro. Voy a ir abajo a ver si hay... Creo que no voy a poder. Estas a lo mejor desactivan las cámaras. Si soy rápido, puedo. Fuck. Esa me dolió. Pues ya estamos aquí otra vez. Y esta vez... No tenía que haberlo gastado en ese. Que mis planes era gastarlo en... En el cañón de abajo. 100. Aquí no hay nada más, ¿no? Estamos tú y yo solos, ¿eh? Esto es muy importante, sí, vaya. Ah, ya, claro, ya. ¿Queréis echarme a mí? Para adelante. Something respectable instead of part-time smuggling. Creo que están hablando del pobre paisano que encontré ayer. Bueno, ayer no, en la misión anterior, que la hice hace exactamente 25 minutos. Bueno, ya tenemos donde entrar en el tren, pero quiero seguir investigando esto a ver qué hay. Aquí es donde entré antes, donde más o menos yo. Estas cabrones, es que no puedes romperlas, No tengo minas, eh. Y si se lo lanza este... Oh, fuck, hay otro ahí abajo. ¿Qué alcance tendrá? Hay forma de desactivar estas cabronas, eh. No, no hay forma de desactivarlas. Tenemos que marcarnos uno de los míos de correr esquivando bombas. ¿O no? Vale. Ahora. Ay, qué putada. Oye, me gustan estas cerraduras. O sea, quiero decir, varían. Security control. Nothing is...
Venga, volvemos a estar dentro del negocio. Oh, oh. Bueno, ahí no creo que vayan a entrar. Primer carruaje de vapor. Sí, sí, sí. Pero si yo no hice nada, hombre. Ah, mierda, es que aquí igual no puedes entrar sin ticket. Oh, oh. Pero tú qué haces ahí, no puedes entrar ahí. Chivata, fue culpa de ella. Mierda. Creo que ya la jodí. Creo que ya la jodí. Así que hay que hacerlo por las malas. Bueno, vamos para adentro, vamos para adentro. Vamos al tren. Sí, hombre, sí. Venga, pesadas. Por aquí no era. A ver si hay forma de entrar. Por ejemplo. No, por ejemplo aquí. Vamos, vamos. Esto es el vagón cocina que está atrás. Yo tengo que ir a ese. Creo. Entonces, vale, hay gente dentro, hay que tener cuidado. Bueno, es mecanista, ¿qué más da? Lo bueno de este martillo es que es dos armas en una. Buen martillo de guerra. Una parte tienes la parte contundente y luego el que pincha dentro de la armadura. I'm going to find
Vamos bien, vamos bien. No os preocupéis que vamos bien. Creo que ya se tranquilizó. Prepare thyself for that. Ha! I'm getting closer. I can smell thy sweat. Mierda. Come back here, you female heathen. I'm going to find you. Ah! Tienes dos oportunidades. Oh, that tickles. Vamos a hacerlo por las buenas. Vale, nadie vio nada. Vamos al tren. Tengo tickets. Creo que hay media estación buscándome. Y eso que yo no hice nada malo. Pero bueno, a veces pasa. Por aquí se... mira. ¿Qué hay? Bueno, esto es por donde salí antes. Thank you. There's no action at all tonight. I wish something would happen. Por aquí no. Sí, por aquí. Ahí, no, por aquí no. ¿De hielo? Cago en el trasto de Dios. Bueno, uno que me persigue. Dos. Hay que luchar por mi vida. Mierda. Bueno, con un ticket basta. No sé por qué me odia esa, yo no le hice nada. Vale, ahora sí. Ahora vamos bien. Tengo que hacerlo siempre por cargarse el tip 2. Eso les pasa por cargarse el tip 2. Bueno, aquí no hay nada, ¿no? No tengo botín casi. Sacar los tickets que estamos haciendo esto legítimamente. Este es el de la cocina, ¿eh? Estamos haciendo esto legítimamente. Eso no deja de que sean maquinistas. Mierda, maquinistas no. Eso, porque había vino. Bueno, vamos a ver. Esto me gusta mucho. Esto me gusta mucho. Vamos a guardar aquí. ¿Sabes? Yo de pequeño quería ser maquinista.
que vivía, cuando vivía en el pueblo, a lo lejos, veías las vías del tren y pasaban esos pedazos de trenes de mercancías de Renfe. Molaban pila, mi favorita era una locomotora azul. No me acuerdo qué modelo era. Ya no las veo más, ya no las vi más. Las amarillas y negras sí, pero esas no. Oh, vaya. No hay arpa, ¿eh? Sí, me encanta esto. Precioso. Sí, señor. Granada de antirrobots. Esto voy a asumir. Hay una cosa que no entiendo. Ah. Bien, bien. Bueno. Ya tenemos para comer el pincho. Porque por aquí no puedo entrar. Por el techo antes no me fijé. Creo que voy a tener que subirme ahí arriba. A las oficinas esas. De hecho es lo que voy a hacer ahora. Porque creo que me toca encerrar aquí. Pero no tengo llave. Ah, ya está. Esto mola mucho. Solo faltaba que tuviera dirigibles. Vale, ahora tenemos que movernos por el tren. Buscando a los contrabandistas. Mira qué fumareda. Sí, hombre, ¿qué te crees? Y una mierda. Son maquinistas. Mierda, ¿eh? No son maquinistas, son mecanistas. Da igual. No os preocupéis, da igual. Les pasa por cargarse el TIF 2. Es un crimen que se castiga.
Yo no hubiera elegido esta música. Personalmente. Yo hubiera puesto Vicky Vale, Witchfinder General, Bad Religion. Bueno, ya que estamos aquí, tranquilamente, bueno, espera. Qué puta pasada de misión. Tienes una suerte de que esté ese ahí. Tienes una suerte de que esté ese ahí, que no le quiero hacer daño. Esto sí es vida. Voy a comer el pincho. El cáliz más guapo cogimos. De recuerdo. Bocadillo de queso. Una manzanina de postre. Eso. Y seguimos. ¿Sabéis qué? Que esta es una misión corta. Muy corta. Pero maldita sea, que me lo estoy pasando muy bien. Me encantan los trenes, joder. Me encantan los trenes. Me encantan. Vale. Me gustan. Cuando tuve una época jodida de mi vida, que estuve un año de depresión sin hacer nada, dije, ¿por qué no sigo mi sueño de cuando era un crío? Y estudio para ser estudio para ser maquinista. ¿Lo que pasó? Que vi los precios de los estudios esos y me caí de culo. Dije, anda, toma por culo, hombre. Es un menú. Es un menú. No es mal menú, no es mal menú. O sea, el menú que hay, tú comiendo esta mierda. Anda. ¿Por qué no habría misiones así en el TIF 2? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Joder, voy a tener que volver a instalar el simulador de trenes. Cago en 10. Esto es el casino. Aquí hay cosas que redistribuir y que censurar. Mucho que ver aquí. Esto es. No molestar a los nobles. Mira, hay que meterse ahí debajo de alguna forma. No molestar a los nobles, No molestar a los nobles. Voy a darte yo a ti, no molestar a los nobles. Creo que vaya a necesitar estas en toda la misión, ¿o sí?
as well give me a kiss as to do that. Ah, bueno, iba a tirarlo por la ventana también. ¿Habrá algo arriba? Tengo que entrar en el sótano de esto. Estaba cerrado. Están cerradas las dos. ¿Ah? ¿A sound? Eso es. Estilo Raider. Luego voy a subir ahí arriba. ¿Qué cogí? Ah, un traje. Ticket, queso. Ah, sí, con llave. Bueno, bueno. Ya volveré. Pues sí, me lo estoy pasando de puta madre con esta expansión de las narices. Manda, manda, manda. Ya, esto, ya, ya. Claro. Eso no tenía que haber pasado. A mí con puertas cerradas, hombre. Aquí está la llave. Sí. Parálisis del sueño. ¿Sabéis qué? No sé a los demás que les pasan esas cosas. Pero a mí cuando me pasa me gusta. Sí, no estoy de coña. Hasta ahora solo tuve una mala. De las 4 o 5 que tuve, solo una fue mala. Y además rara de narices, porque no fue parálisis del sueño normal. Estaba como medio durmiendo. Por una parte, pero también estaba despierto. Y lo digo. Porque estaba yo. Uy, uy, mal rollo ahí. Ah, está abierto ya. Mira, qué camarote, camarote bueno. No sé si esto se llama camarote en los trenes. Bueno, se lo está borracho. Esa parálisis del sueño que tuve. Estaba yo en la cama, ¿no? Estaba en la cama y mi cama da directamente hacia el portátil. Si miro, el portátil estaba abierto y había como un vídeo en YouTube de un tío metiéndose conmigo. El hijo puta estaba metiéndose conmigo, riéndose de mí. Me tenía muchas ganas, me tenía muchas ganas. En plan, ah, River, ahora sí que te tengo, cabrón, ahora sí que te tengo. Ahora vas a saber lo que es bueno porque por fin te tengo. Y esas mierdas. Y el muy cabrón es como si hubiera mandado a un espíritu para tocarme las narices y molestarme. Esto es demasiado raro. Porque esto normal, clasicismo, clasicismo, cubismo. ¿Qué narices
es como si fuera plana la de blanco. Como si fuera plana. Y la cabeza. No, es la perspectiva, me está tocando las narices. Mira el brazo. Pensé que la cabeza se terminaba donde el brazo. Anyway. Pues el muy cabrón mandaba un espíritu a tocarme las narices y el espíritu no le vi. Pero sí que le sentí. Sí que le sentí y no me dejaba levantarme. Y me tocó mucho las narices. Pero normalmente las parálisis del sueño que tengo yo son eso. No puedo moverme. Estoy despierto. Pero no puedo moverme. Y siento un zumbido eléctrico por todo el cuerpo. Vale, tenemos que volver. No había forma de entrar ahí debajo, ¿eh? A ver si desde aquí. No lo parece. Pues eso, normalmente las que tengo yo son yo. Siento un zumbido eléctrico por todo el cuerpo que presta, es relajante y presta. Y siempre es recurrente porque siempre se manifiesta la misma como una mujer. La primera vez que la vi era como una especie de humo azul, así como humo mágico, ¿no? Que al principio estaba disperso, pero poco a poco fue formando una cara, una cabeza. O sea, la cara de una mujer joven, bastante guapa. Y una voz me estaba diciendo que no, intenta contactar contigo. Pero nunca me llegó a decir nada. Aparte de eso. No sé, me gusta que me pasen esas cosas. Pues ya está. Y ahora estamos en la estación otra vez. Seguir a los contrabandistas a través de Sunnyport. Vamos a guardar aquí porque estoy viendo lo que va a pasar. Mira, está nevando. Ahí están. Oye, pero ¿cómo se las arreglan para que mole tanto? ¿Cómo se las arreglan? A ver. Qué pena, es que quiero explorar esto. Me gusta la nieve. Es otra cosa que me recuerda a mi infancia. Cuando vivía en las montañas. A seguirles con cuidadín. Ese no tiene razones para atacarme, ¿no? No debería. Voy a guardar por si acaso. Ah, es de ellos. Qué pesado. Mierda.
Ya. Son de hielo. ¿Qué hacen las flechas de hielo? Voy a guardar aquí otra vez. Bueno, a ver. Venga, venga. Bueno, lo que lleva de juego, ¿qué vimos? A ver. Llevamos 5 misiones o 4, no me acuerdo ya. No, 4. Vimos una casa encantada. Vimos un museo bien hecho. Vimos las calles de la ciudad. Vimos una estación de tren, vimos un tren entero. Bueno, casi entero. Y vimos esta ciudad de nieve. O sea que... 4 misiones y ya tiene más variedad que el Thief 2. En fin, todos los objetivos cumplidos. Y los objetivos bonus, que eran por lo menos matar a un mecanista, también están cumplidos, así que... 36 minutos, en realidad me llevo 1 hora y 10 minutos. 500 de 800. Claro, sí, si no robé ningún bolsillo. 5 knockouts. Y 26 de... Uy, por uno. En el Thief 2 esto de total, el daño total tenía... En el Thief 1 creo que era 2000 contra 200 o algo así. Y en el 2 era 1000 contra 100 algo. Más o menos esa es la proporción que tengo que tener cuando termine esto. No maté a nadie inocente y maté a 3 mecanistas. Bien, está muy bien. Destruí 4 máquinas, que está muy bien. Y no encontré ningún secreto. Bueno. Me está gustando mucho, ¿qué queréis que os diga? Me está prestando por la vida. Me está prestando. Y quiero saber más. Esto no me pasaba en el Thief 2. Y en el 1 tampoco. Lo de querer seguir en el mismo día, seguir y seguir. Pocas veces me pasó. En el 1 me pasó 2 o 3 veces. En el 2 un par. Pero aquí me pasan casi todas las misiones. Quiero seguir y quiero seguir. El problema es que... Como también tengo que editar los vídeos, pues no puedo acumular mucho. Venga, siguiente misión.